Bueno, aquí ya tenemos al dron que sufrió el accidente. Llegó un poco limpio, un poco recuperado. Pues nada más le sobrevivieron estas dos patas. Se le rompió el gimbal, el cual ya arreglamos, ya probamos. Obviamente esa es una reparación momentánea, pero sí funciona. Y este es el paciente. Y acá tenemos al donante. Lo más lógico sería agarrar este, pero siento que trae una falla donde entra el gimbal. Las patas se sienten bien, a excepción de esta. Esta tiene algo extraño. Está como floja y este motor está un poco apretado. Entonces, pues lo que desgraciadamente la pata que más hace falta es esta y esta. Vamos a quitar esta, se la vamos a poner a este y vamos a quitar esta a ver si es un problema de aquí adentro o qué es lo que pasa. Esto lo vamos a ocupar para refacciones y este es el que vamos a reparar. Vamos a desarmarlo y les voy enseñando cómo queda. Bueno, y este es el gimbal del dron que fuimos a comprar para deshueso. Y bueno, al ya tenerlo y revisarlo, esta pieza estaba rota. Aquí provisionalmente pues le puse cinta. Obviamente le voy a poner un pegamento ahí de mejor calidad. Ahorita solamente es para probarlo. Y este fue un detalle. Y otro detalle es que también esta pieza estaba rota. Se salió. Ahorita pues ya la arreglé. Y aquí digo, sí le voy a poner unos hinchos, porque simplemente es que haga presión. Lo que me indica que este dron también fue chocado. Lo vamos a arreglar y vamos a probarlo en el dron y a ver qué pasa. Una hora después. Bueno, aquí ya quedó armado el dron. Le arreglamos esta patita porque traía ahí un plástico roto que no permitía que se activara un switch por dentro y no lo permitía iniciarse. Entonces vamos a ver cómo funciona. Vamos a colocar la batería. Vamos a colocar el gimbal. Ahí encajó muy bien con su seguro. Vamos a prenderlo. Ahí vemos que todas las LEDs funcionan de las alas. La cámara también se activó el estabilizador. Vamos a prender el control. Por aquí está Lucrecia supervisando el avance. Ahí podemos ver que la cámara ya está en línea con el dron. Ya está en verde, lo que nos indica que ya está transmitiendo la señal. Vamos con el control. Y listo, todo bien. Ahorita no me va a dejar despegarlo porque estoy en una zona de restricción aérea. Entonces me voy a ir a otro lugar donde ya me permita prenderlo porque no me permite ni siquiera prender los motores. Entonces, pues ya les estaré diciendo si sí,
Estos yo creo que sí van a funcionar. Este no lo sé. Se siente un poquito duro. Digo, no tan duro porque se mueve. Pero, por ejemplo, le hago así y se frena. A estos les hago así y siguen. Pues vamos a ver y ojalá y sí funcionen. Nos vemos. Vamos a probarla con las hélices, solamente en el modo de arranque de motores. Pues todas giran igual. Listo para volar. Pues parece que solamente hay que pedir las hélices y podríamos hacer unas pequeñas pruebas. Ahí les mandaré imágenes. Vamos a ver qué pasa con las hélices, con las cuatro completas, a ver si vuela. 346 minutos más tarde. Hola, ya vamos a hacer la prueba para ver si sí quedó bien reparado el dron, ya que aquí es donde sí agarra señal. 3, 2, 1. Listo para volar. 3, 2, 1. Sí, mi amor. Sí, mira, para que veas. Un éxito la prueba, sí quedó, a ver cuánto tiempo, ¿verdad? Y bueno, ya que vimos que voló el dron, venimos a investigar el laguito que les comenté en el video pasado. Ay. Y Lucrecia no viene de muy buen humor. Sí, no, por aquí no me metí, pero vi que había un caminito. Oh, sí está hondo, ¿eh? Pato.
más patos. Los patitos de Vanessa. Sus patitos. Y bueno, como a unos 2-3 kilómetros de donde estábamos, hay un pueblito muy chiquito que se llama, bueno, no me acuerdo, pero ahorita les dejamos el nombre. San Antonio. Chel, San Antonio Chel. No sabemos si así se pronuncia, pero así está escrito. Y descubrimos esta, pues, casa o hacienda, no sé. Se ve bonito. Se ve grande. Se ve grande, ajá. Es en un pueblito chiquito. Esa es la entrada. Ahorita vamos a volar el dron ahí, que hay suficiente espacio. Y pues se ve abandonada, ¿no? Sí. Y no abandonada de poco tiempo. Se ve que ya tiene un buen pueblito. De las cosas que uno se encuentra cuando anda ahí explorando.